Hola, buenos días a todos. Bueno, pues antes de nada os diré que os voy a contar la historia de por qué estoy aquí. Me llamaron ahora aproximadamente algo más de un mes y me dijeron: Silvia, ¿quieres ir a dar una conferencia sobre innovación un sábado a Laurín de la Torre? Y en ese momento dije, pues sí, ¿no? Y fueron pasando los días y dije, un sábado a las 10 de la mañana a Laurín de la Torre, digo, tela, ir a hablar de innovación. Y entonces, bueno, pues he decidido cambiar el contenido de la ponencia. Entonces no os voy a hablar de innovación, os voy a hablar de energía innovadora, que es una cosa que realmente os va a ayudar muchísimo más que el hecho de que yo os venga a hablar de innovación a, bueno, pues a saliros con vuestras empresas, ¿vale? De forma que empezamos. Antes de seguir también, quiero deciros que la fórmula para el emprendimiento digital no es esa. Le falta un cuarto componente. No es que sobre ninguno, sexo no sobra en absoluto y veréis que de hecho es el más rentable. Pero falta una, no la he puesto porque el nombre no es sexy y porque prefiero que me ayudéis. Vamos a poner un poquito de emoción al tema, ¿no? Luego, lo que voy a hacer es estar firmando libros en aquella mesa. El ayuntamiento os va a regalar unos libros. La primera edición se llamaba Ingenio y Pasión, aunque el componente de sexo ya estaba previsto en el libro, pero decidimos quitarlo porque nos dio miedo. Después hablaremos del miedo. Hemos perdido el miedo porque ha sido un súper éxito. Y ahora, bueno, pues el mes que viene saldrá ya con sexo. Y bueno, pues podréis haceros con los nuevos ejemplares. Pero de momento yo voy a estar firmando los míos ahí. Entonces, ¿por qué me llamó el Ayuntamiento de Alolín para venir a hablar de innovación, ¿no? Me llamaron en primer lugar porque, como todos sabéis, es una cosa que está de moda. Está en los medios de comunicación, en las revistas y, bueno, pues hace ya tiempo que está de moda, ¿no? Y está de moda porque todos queremos crecer. Todos queremos que nuestras empresas sean mejores que las del competidor y porque la innovación es rentable. Esa es la clave, ¿vale? Y bueno, yo os puedo decir que es rentable, que tenéis que innovar. Y os puedo decir que, por ejemplo, en un estudio realizado por la OCDE en el año 2009 en 18 países, se determinó que aquella empresa que incrementa un punto en innovación aumenta las ventas entre un 14 y un 35%. Entre un 14 y un 35%. 18 países, ¿vale? Es más, en casos excepcionales, en los países que tenían, bueno, pues un desarrollo digital más potente, la innovación se incrementaba un 40%. Entonces yo puedo venir y deciros, hay que innovar. Y me dice, Silvia, ¿qué países? Y os puedo decir, wow, pues Estados Unidos, China, tal, y decir, cuéntame otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a poner los números de qué es lo que pasa en España. De qué es lo que pasa en una pequeña y mediana empresa española. Si yo en una empresa española incremento un punto el gasto en I+D, lo que va a suceder con mis ventas es que van a incrementarse en 3,7%, ¿vale? En un año. Pero si ese gasto lo incremento en innovación digital o mi empresa es digital, las ventas se van a incrementar un 7,9%. Entonces yo os digo, hay que innovar. Y me decís, sí, parece que sí, ¿no? Y yo os digo, ¿cómo? Y me vais a decir, bueno, pues habrá que invertir dinero en innovación, ¿no? Pues parece que tiene sentido. Pero es sábado, son las 10 de la mañana. Y bueno, pues si yo sigo por este camino, pues esto parecerá una clase. Y yo, bueno, pues a mí me encanta dar clases, pero no es a lo que he querido venir con vosotros, ¿vale? Entonces, he venido a hablaros de energía innovadora. Y he venido a hablaros de cómo innovar sin incrementar en un solo euro vuestras partidas presupuestarias. Entonces, para aquellos que ya tengáis una empresa, pues este es el camino para que el año que viene me llaméis y me digáis, Silvia, incrementé mis ventas un 3,7%. Para los que vais a emprender, lo que os voy a dar son las ideas, y de hecho soy asesora de la Comisión Europea en tema de emprendimiento digital, de qué es lo que tenéis que hacer como emprendedores para tener esa idea o ponerla en marcha
De manera que el año que viene me llaméis y no me digáis que habéis incrementado las ventas un 3,7%. Me digáis que habéis crecido como mínimo un 7,9%. ¿Vale? Y de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de energía innovadora y vamos a hablar de himno liderazgo. Pero os miro y estoy buscando 22 personas. Y bueno, pues yo me canso de buscar y prefiero que os identifiquéis. Estoy buscando 22 personas que esta mañana se han levantado apasionadas para venir al Foro IDEA. Estoy buscando 22 personas que todos los días se levantan apasionadas para ir a trabajar, para ir a emprender. Yo sé que están aquí. ¿Quiénes son esos 22? Que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¡No! ¡Me estáis haciendo trampa! ¡Oh! Efectivamente, Alaurín está preparado porque superéis las estadísticas. ¿Por qué sé que sois 22 o más? Como mínimo sois 22, ¿vale? Y me encanta, porque creedme que no siempre me encuentro con las personas que levantan la mano y que me dicen quiénes son, porque eso demuestra que realmente me estáis diciendo la verdad, que sois las personas apasionadas y que además tenéis conciencia de por qué eso es importante, ¿vale? ¿Por qué sé que sois 22? ¿Por qué sé que sois 22? Como mínimo. Porque claro, aquí hay gente que viene de Málaga también. Me viene lo apasionado. Porque sé que sois como mínimo 22 y que además os va a ir muy bien. A los que no han levantado la mano, pero que también lo son, igual, ¿eh? ¿Por qué lo sé? Fijaros, está estadísticamente demostrado que el 15% de las personas se levantan apasionadas para ir a trabajar. Hemos dejado muchos no apasionados en la cama y hemos subido la estadística, ¿vale? El 15%. ¿Por qué es importante levantarse apasionado? Yo soy doctora en sociología. Yo no me atrevo a veniros a hablar de algo que no sea importante. ¿Por qué es importante? Es más, para aquellos que tenéis equipos y que tenéis empresas, a lo mejor para vosotros no es tan importante estar apasionados, pero ¿por qué es importante que vuestros equipos estén apasionados? ¿Por qué es importante que si tenéis una pyme, esas personas no vayan grises a trabajar? ¿Que realmente se levanten apasionados y lo den todo? Es una cuestión de rentabilidad. ¿Hasta dónde llega? ¿Qué es la pasión? ¿Quién define la pasión? Su sinónimo. Porque cuando utilizamos la palabra pasión, la gente puede decir, ¡buah! Cachi, me decían el otro día. Sí, cachi. Pero vamos a buscar un sinónimo. ¿Qué es la pasión? Ilusión. Me gusta, pero es más, porque yo puedo tener ilusión y no llegar a la pasión y estar ahí en el puntito. Entusiasmo. Esa es buena. Puedo tener entusiasmo, pero yo puedo tener entusiasmo así. Pero la pasión... ¿Qué es la pasión? ¿Qué? ¿Quién ha dicho...? El otro día me dijeron fuego, esa me encantó. No es mi respuesta, pero creo que la supera. ¿Qué has dicho? Acción. Bueno, ¿puedo tener acción? Levántate. Ponte aquí. Date la vuelta. Látigo. Pa, pa, pa. Muévete. Y ella se mueva. Acción. ¿Es eso pasión? Para mí sí, para ella no. ¿Qué es la pasión? ¿Buscamos esa acción? No, ¿no? Ojo, sobre todo para los jefes, el deseo. Fíjate, cuando defina la explicación académica de la pasión, ¿quién ha hablado del deseo? El deseo. Cuando defina cómo se genera la pasión, está el deseo. Pero la pasión y el deseo no son los mismos. El deseo es una fuerza que mueve la pasión, pero estás cerca. Busco a alguien que me dé la misma definición que este señor. ¿Sabe este señor lo que es la pasión? ¿Quién sabe lo que es? ¿Quién es este señor? Casado con Miss Mundo. Dinero. Este sabe lo que es triunfar en el mundo de los negocios y con las mujeres. ¿Quién es?
Donald Trump, ¿verdad? Este es el señor que ha dado la mejor definición de pasión, vamos, del mundo académico, empresarial y de todos. Porque sabe lo que es y lo demuestra. ¿Qué es para él la pasión? Una mezcla de odio y pasión. Bien, pero hay una palabra. Empieza por E. La tuya empezó por E. Energía. Energía. Dice Donald Trump. Sin pasión no tienes energía, sin energía no tienes nada. En el mundo no hay nada grande que se logre sin pasión. Porque sin energía no podemos levantarnos y salir a pelear, ¿verdad? Entonces yo voy a una empresa y digo, María, tienes que tener pasión. Y la gente me dice, pues está mal. María, tienes que tener energía. Y entonces parece que sí que cuela, ¿no? Y si no la tienes, que te tomes unas pastillas, ¿verdad? O ve al médico que te falta energía, pero no te dicen que te falta pasión. Entonces, queréis tener éxito, ¿verdad? Como dueños de empresas, que ya están ahí peleando, o como emprendedores, ¿no? Primera recomendación, no me hagáis caso a mí. Haced caso a Donald Trump, porque este señor sí que sabe, ¿vale? Entonces, yo os decía que la pasión es importante, porque, bueno, pues sin pasión no tienes nada, ¿no? Y eso está bien, pero yo, doctora en sociología, bueno, pues a mí normalmente me preguntan por los números. Y entonces yo he hecho un doctorado precisamente sobre la energía innovadora y además había mucha investigación previa realizada sobre la importancia de la pasión. Y la pasión, en aquello que hacemos, sea lo que sea, una entrevista de trabajo, un proyecto emprendedor, cualquier cosa, define estadísticamente un mínimo de éxito. ¿Vale? Entonces, si yo voy a hacer algo... Imaginad, voy a hacer una entrevista en una empresa, una entrevista en la televisión. Voy a vender un proyecto, voy a vender un producto. Vamos a suponer que yo voy a venderte a ti algo, ¿no? Si yo tengo pasión, como mínimo, y está estadísticamente demostrado, que yo voy a tener un tanto por ciento de éxito garantizado. Entonces, si las circunstancias se dan bien, si yo... tengo la cabeza bien ubicada, si tengo suerte, la suerte también es muy importante, etcétera, llegaré al 100% de las probabilidades. Pero claro, si me falta la pasión, me falta un tanto por ciento, ¿no? Y yo os decía que la pasión es muy, muy, muy importante. Entonces, ¿qué tanto por ciento de mi éxito determina la pasión? ¿Qué pensáis? ¿Quién piensa que un 70? Bien, porque eso significa que me has escuchado y que te he convencido. Muy bien. ¿Tu nombre es? Sergio. Vale, pues te firmaré el libro de los primeros, porque para los que no lo sepáis, el ayuntamiento os regala los ejemplares y voy a estar firmándolos después. Están en unos 20 eurillos la firma, ¿vale? Entonces os lleváis el libro y luego hay quien lo revende, bueno, pues lo podéis revender, y así luego compráis otro, y entonces está en 15, 20 euros dependiendo del día. No está mal, pero bueno, ya, está bien, está bien. Entonces, estábamos en el tema de la energía, el tanto por ciento de nuestro éxito, no es el 70%, ¿vale? Te haré una dedicatoria especial. Es un poquito menos. ¿Qué tanto por ciento es? 50. ¿Quién piensa que el 50? Claro, no puede ser mucho, porque al fin y al cabo, pues están los competidores, está, bueno, es que el mercado está mal. ¿Quién piensa que el 50? ¿40? Estás muy cerca. Muy cerca. ¿Por qué piensas que el 40? Porque es muy importante, pero tu producto tiene que valer precio mínimo y la energía buena. Claro. 25-30. 30. Muy cerca. Ni el 40 ni el 30. El 35. Muy bien. Pero ahora está muy cerca. Tú también. La pasión determina estadísticamente el 35% de nuestro éxito, como mínimo de tener éxito cuando yo tenga un proyecto y lo vaya a vender. Cuando lo vaya a sacar a la calle, me da alerta como emprendedor. La pasión está relacionada estadísticamente con el estado de alerta en el mundo de los negocios, ¿vale? Por ello, si queréis tener éxito, tenéis que tenerlo muy en cuenta. Y no olvidaros de esto que os voy a enseñar, porque si les damos la vuelta... los números todavía son más impactantes. El 15% de las personas
salen a trabajar en cuerpo y alma, lo que quiere decir que salen con el 35% de las probabilidades garantizadas de tener éxito. Pero si le damos la vuelta, vemos que el 85% de las personas salen solo con el 65%. Y si el 65%, vamos al 50% y decimos, venga, va, si tengo un 65% como máximo, pues vamos a ver cuál es el 50%, estamos en un 30 y tantos. ¿Saldríais a tener un negocio internacional, a exportar, por ejemplo, con un 35? Parece arriesgado, ¿no? Primera recomendación, la pasión. Aquellos que ya habréis emprendido y que estáis con vuestras empresas, preguntaros si lidráis con ellas y, sobre todo, si estáis fomentando en vuestros equipos que la tengan, la pasión, ¿vale? Estáis reconociendo su valor. Y, segundo lugar, la gestionas con eficiencia, ¿vale? Preocupándonos no solamente de la nuestra. Pero, como decíamos, la pasión no es suficiente para tener éxito. Es el primer ingrediente, ¿vale? Por lo que vamos a avanzar en nuestra definición de la innovación, vamos a avanzar en la importancia de la energía innovadora y nos vamos a ir así al segundo ingrediente, ¿vale? La energía innovadora es importante porque la pasión, bueno, pues es uno de los ingredientes, pero para que en una empresa se innove es necesario que las personas estén motivadas, que la cultura de la empresa, el ecosistema, favorezca la innovación y las personas, además, tengan la cabeza y estén preparadas para innovar, ¿vale? Porque si yo no tengo el conocimiento necesario para innovar, no tengo mi cabeza al 100%, pues por mucha pasión que le ponga, pues mi proyecto va a ser difícil que tenga éxito, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver si yo le pongo pasión y no invierto más en I+D, ¿dónde tengo que trabajar para que la gente tenga esas ideas que se conviertan en productos rentables, ¿vale? Entonces, vamos a ir a gestionar la energía innovadora con eficiencia y a inspirar a los demás a que sigan nuestros pasos, ¿vale? Predicando con el ejemplo. Ingenio. Este es el siguiente ingrediente. Si yo quiero tener éxito, si yo quiero innovar, si yo quiero emprender con una idea nueva, distinta, tengo que tener esa fuerza que me lleve pues a que esa idea salga adelante, porque la vida es dura, pero tengo que tener la cabeza al 100%. Y tengo que asegurarme de que la cabeza de todas las personas que trabajan conmigo y para mí también esté al 100%, ¿vale? Y entonces yo os digo, Silvia, experta en innovación, os recomienda que activéis el funcionamiento de vuestros dos hemisferios cerebrales y las conexiones existentes entre ambos si queréis triunfar. Y esta tarde empezáis. ¿Qué me decís? ¿Vais a empezar a activar los hemisferios cerebrales y el funcionamiento? ¿Verdad? Pues imagínate lo que dicen de las mujeres. Bueno. Entonces, la teoría está muy bien, tiene sentido, pero no nos lo llevamos a casa, ¿no? Y os digo, bueno, pues os voy a dar dos recetas para que lo podáis hacer esta misma tarde. En primer lugar, la vuestra, ¿vale? Y luego os voy a decir cómo podéis cuidar el ingenio de los que trabajan para vosotros. De forma muy sencilla, ¿vale? Y bueno, que lo vais a poder ir monitorizando en el tiempo. Porque es importante, lo que no se mide no va a ningún sitio. Y sobre todo no se puede monitorizar. Entonces, primera recomendación. No es normal que en ámbitos académicos, empresariales, se hable de ello. Cada vez más, y eso ha hecho que hace poco esté en la revista Time. Hace 2 meses exactamente la revista Time dijo, hay que activar la conexión de los hemisferios cerebrales y se hace así. Y entonces, como son algo así como las 10 y 20, las 10 y 25 de la mañana, os lo puedo decir yo, está fenomenal. Los que lo escriban se acordarán más de ello y los que no, algún día a lo mejor dirán, sí, me lo dijo aquella, ¿no? Entonces, me vais a decir vosotros cuál es la respuesta. ¿Cómo podéis
aumentar el funcionamiento de vuestros dos hemisferios cerebrales esta misma tarde, dedicándole 5 minutos. Con un café. Eso no me lo habías dicho nunca. Yo creo que con un café lo que vas a fomentar es la pasión. De hecho, yo he intentado que me lo dieran y no me lo han dado. Y he dicho, a ver si salgo con más. No, no es un café. La revista Time, yo creo que eso ya lo debió poner hace tiempo. Pero me vale. Me vale. Muy bien, va. Bravo. ¿Cómo? ¿Cómo activáis? ¿Cómo conseguís tener esa cabeza brillante que hace que tengáis una buena idea, pero que además hace, ¿vale?, que cuando vayáis a emprender y os encontréis con problemas, seáis capaces de hacer así? Porque esto va de eso. 5 minutos. Sin esfuerzo. Os doy una pista. El otro día alguien me dijo, mira, yo normalmente me cepillo los dientes con la derecha, entonces esta vez lo voy a hacer con la izquierda. Si a ti te vale, no es la respuesta. No está mal. Pero hay una que es todavía mucho más fácil. Mucho, mucho, mucho. Y hay un montón de estudios universitarios en estos momentos. Uno en España, en Gran Canaria. Venga, empieza por M, acaba por N. El que lo esté pensando, que me lo diga. Meditación. Y me diréis, pero yo no sé meditar. Y os diré, pues para la cabeza. Fijaros. ¿Cómo podéis conseguir tener una mente brillante? ¿Cómo podéis conseguir que se regeneren las neuronas de vuestro cerebro? La reneurogénesis. ¿Parando vuestra cabeza? Efectivamente. ¿O planchando? Fijaros. Universidad de Queensland, Charlotte, Massachusetts. ¡Uf! Me trabo. San Francisco, California, Gran Canaria. Pues aquellos va. Pero ¿y si os digo que era portada de la revista Time hace unos meses? Y me decís, bueno, va, mira, yo, a mí es que esto no me va. Pues entonces os voy a dar la otra visión. Supongamos que yo camino así por la calle. Y quiero emprender, pero voy así. ¿Voy a tener éxito? ¿Pensáis que sí? Y además voy pensando, si es que yo no valgo. Y tengo, o sea, se me ha ocurrido Facebook antes de que existiera, pero es que... ¿verdad? Supongamos que tengo una empresa y que tengo un director de recursos humanos que le veo todos los días y hace esto a los empleados. Pa, 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 pa. ¿Vale? Y que llega el momento de la evaluación anual y esto lo podías haber hecho mejor y esto lo podías haber hecho mejor también. Y luego tengo otros empleados que dicen, ¿para qué me voy a esforzar si la vida es tan dura? Fijaros, si queréis tener ideas brillantes, si queréis que vuestros empleados tengan ideas brillantes, pues podéis meditar, está bien. Tantos estudios científicos y Time, pues yo les haría caso. Pero si no queréis meditar, os voy a decir otra cosa que tiene muchísimo más sentido, o que tiene al menos el mismo sentido, y que además pues os va a ayudar a vosotros a desarrollar vuestro cerebro y también el de los demás, pues con muy poquito esfuerzo y con mucha lógica, ¿vale? Primero, optimismo. Si queréis personas brillantes, que innoven, que tengan buenas ideas y que peleen por ellas, trabajad el optimismo vuestro y de los demás. Es una cuestión de rentabilidad. No es una cuestión social, por supuesto que también lo es, pero sobre todo es una cuestión de rentabilidad. Si no hay optimismo, mi cabeza no funciona. Si mi cabeza no funciona, no hay innovación. Si no hay innovación, mi 3,7% de incremento de ventas y el 7,9% de las empresas tecnológicas también. Autoestima. Si vosotros no tenéis la autoestima sana y la trabajáis vosotros, es vuestra, no de los demás. O vuestros empleados tampoco, porque estáis pa, 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 pa. No van a tener ideas, no van a pelear por ellas, no vais a innovar, el 3,7% de nuevo. Locus de control, la sensación de gobierno de vuestra vida. Si todo depende de los demás, si la empresa no va bien y es que todo el mundo es, y mi jefe, y el cliente, es que no hay quien lo aguante, tal. Asumid vuestra responsabilidad. Y el último, la orientación al aprendizaje. Si queréis tener éxito, aprended cada vez que os caigáis. Y con esto vendrá la regeneración neuronal, ¿vale? Entonces, esta sería la manera de que os funcione bien la cabeza.
tenemos el ingenio y tenemos la pasión. Bueno, pues parece que vamos por el buen camino, ¿no? Pero faltan dos ingredientes. Siguiente ingrediente. En el mundo de los deportes, el comercio es parte de, bueno, es una parte esencial de este foro. ¿Cuál sería mi tercera recomendación para todos aquellos que tengáis o que queráis tener éxito en el mundo de los negocios? La tecnología. Noticia de hace dos días a Nadal, que acaban de poner un sensor en la raqueta para incrementar su rendimiento deportivo, ¿vale? Todos sabéis que hoy, bueno, pues todos aquellos que queramos vender, que queramos tener un mundo, bueno, pues vender más allá de lo que es el mundo físico, pues a través del e-commerce, pues lo tenemos muy fácil, ¿no? ¿Veis el dibujo que hay arriba? ¿Qué es? Una impresora 3D, ¿verdad? ¿Qué está imprimiendo? Un corazón. En estos momentos, los mayores retos de todos los sectores de actividad están en el mundo de la tecnología, ¿vale? Entonces, ya se puede, por ejemplo, imprimir venas, ¿vale? Y con esto, pues resolver uno de los mayores problemas que teníamos en el campo de la sanidad. ¿Y esto a quién se le ocurre? ¿Vosotros creéis que esto se le ocurre al tequi? ¿O que se le ocurre a la persona del mundo de los negocios que tiene ese conocimiento de la tecnología y que dice, es que seguro que esto se puede hacer? Esto sucede cuando las dos personas colaboran. Normalmente es el del negocio el que tiene la idea y el otro el que lo ejecuta, ¿verdad? Pues fijaros, si vais a emprender, tenedlo muy presente. En estos momentos nos encontramos con que los retos, en este caso sanitarios, se están resolviendo gracias a las nuevas tecnologías, pero también los deportivos. Tony Nadal, para mejorar la renta, lo que es su funcionalidad, el rendimiento deportivo, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, que los equipos de fútbol, el otro día estuve con Jorge Carretero de la Federación Española de Fútbol, ya están controlando las jugadas con herramientas de Big Data, por ejemplo. La policía es capaz ya en Estados Unidos de ver dónde se van a producir los mayores problemas delictivos para llevar allí pues las mayores unidades de personas pues que vayan a prevenirlos, ¿no? Todo esto surge porque la persona del negocio, que sabe lo justo de la tecnología, sabe qué es lo que tiene que hacer, cuáles son esas ideas que van a tener éxito. Y luego tiene un trabajo en equipo que hace que eso se vuelva realidad. Por eso, mi recomendación para todos aquellos que vayáis a emprender es que estéis muy pendientes de nuevas tecnologías, como una que está ahora mismo entrando, que se está poniendo muy de moda, que es el tema de Internet de las Cosas. ¿Cuántos estáis haciendo ya proyectos de Internet de las Cosas? Ninguno, ¿verdad? Es la respuesta común, pero fijaros, es la tendencia tecnológica de la que vais a escuchar hablar más en los próximos años y, sin embargo, es la más sencilla de todas. Fijaros con las cifras. Internet de las Cosas es una tecnología que va a generar 5,7 billones de euros en 2025. Ojo, en 2020 va a demandar ya 4 o 5 millones de profesionales. Hoy solo hay 300.000, ¿vale? Y van a hacer cosas como, por ejemplo, cosas que estamos viendo en las películas. Yo he tenido un infarto, me tiene que hacer un seguimiento, puedo estar todo el día en el médico, me pone una píldora que me sigue la temperatura, el ritmo cardíaco, etcétera. Y si tengo un problema, no llaman al médico, me mandan la ambulancia. Esto ya existe. Tony Nadal, oye, mira, perdona, a ver, es que esto lo tienes que llevar por allí si realmente le quieres machacar. Seguimiento deportivo, ahorro energético, las Smart TVs que están tan de moda. Control del cansancio. Control del cansancio de una persona que lleva un autobús escolar. Está en todo. Entonces, puesto que vosotros estáis aquí porque ya tenéis vuestros negocios o porque estáis pensando en emprender, no podéis dejar pasar la oportunidad de ser quienes abanderen el uso de estas tecnologías. Y entonces me diréis, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque yo os digo estas cifras, os animo a que esta misma tarde empecéis y me decís, ¿cómo? Y os digo, muy sencillo. Para todo esto lo que tenéis que tener es la conciencia, los ojos abiertos y hacer cursos dirigidos a este tipo de profesionales, que son personas que no se dedican a esto,
en muchos casos formación gratuita, que está en internet, en plataformas reconocidas como por ejemplo Coursera. No cuestan nada, dirigidos a personas del mundo de los negocios, y lo único que buscan es que tengáis esa idea, ¿vale? Coursera. Y si luego tenéis esa idea y queréis que una persona lo lleve a cabo, tenéis instituciones como por ejemplo la EOI, donde formarán a vuestros técnicos para llevarlo adelante. Pero vosotros lo que tenéis que tener es esa idea brillante con la tecnología. Entonces, no podéis esperar que sea el otro el que os la dé. Entonces, bueno, pues un poquito de lectura de aquí, o simplemente ya abrir los ojos cuando las noticias nos hablen, bueno, pues de este tipo de novedades, ¿no? Como por ejemplo lo de Tony Nadal. Y vamos al sexo, ¿vale? Sexo, creatividad, miedo, va todo junto. Entonces voy a empezar un pequeño debate y luego entraremos en el sexo. ¿Quiénes son más creativos, los hombres o las mujeres? ¡Manos! ¿Quiénes son más creativos? A los que, al que adivine, le firmo especial el libro. Las mujeres. María, ¿por qué? ¿Ves a las mujeres más creativas? Bueno, es una visión sesgada. Más creativos. Suponemos, tengo una empresa, me creo lo que dice Silvia, las estadísticas oficiales, mañana quiero innovar, voy a contratar una persona responsable de innovación. ¿Quién es más creativo? ¿Qué debo contratar? ¿Un hombre o una mujer? Tela, ¿eh? Una persona creativa, sí, pero los creativos... Hay muchos que son muy creativos y otros que no. Sí, pero tengo mucha prisa y tengo que mirar rápido los currículums. Un hombre. No debo tener en cuenta el sexo. A ti. Pues cuéntame, ¿cómo eres? Valiente, sí, apasionado también. Ingenioso, creo que también. La tecnología no lo sé. ¿Y eres más creativo tú? ¿Por qué? El único que se ha lanzado, sí. ¿Pero? ¿Cómo eres en el día a día? ¿No me vales? ¿Debo contratar un hombre o debo contratar una mujer? Un hombre. ¿Cómo debe ser ese hombre? ¿Es un hombre normal? ¿Apasionado? Sí, pero ahora busco una persona especial. Imaginativo. ¿Cómo? ¿Quiénes piensan que los hombres son más creativos que las mujeres? Manos arriba. Fijaros. Existen muchísimos estudios científicos. Que las personas más creativas son los hombres que tienen desarrollado un fuerte lado femenino y las mujeres que tienen desarrollado un fuerte lado masculino, a lo que se llama androginia psicológica. Con esto que os quiero decir, señores, miedo cero. Si de verdad queréis ser creativos, / innovadores, traer crecimiento de vuestras empresas y que vuestros empleados también lo traigan, atención, los hombres a la gestión de las emociones. Están ahí. Yo no digo con esto que haya que mostrarlas, digo que hay que tenerlas en cuenta y aprender a gestionarlas, ¿vale? Y a incorporarlas en nuestro liderazgo intuitivo. Mujeres. Hay que sacar también el lado masculino. Pero ojo, sin perder nuestra individualidad. Porque lo que nos diferencia nos hace rentables. Y si las mujeres nos parecemos demasiado a los hombres y todos pensamos igual, no van a venir las ideas. De manera que si queremos tener éxito,
lo que tenemos que hacer es, precisamente diferenciándonos, sacar ese lado que nos complementa también, ¿vale? Porque un estudio realizado por la OCDE también demostró que el 45% de la varianza de los resultados económicos de 120 multinacionales venía precisamente de una buena gestión de la diversidad, y eligieron a las más exitosas, ¿vale? Entonces, si queréis contratar a alguien, la respuesta me la habías dado tú. ¿Te llamas? Inma. Hay que mirar a la persona y hay que asegurarse de que tenga muy bien desarrollados los dos polos, ¿vale? Entonces, recordad bien la frase: lo que se diferencia o lo que os diferencia os hace rentables. Y para terminar, antes de empezar el debate, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre la pasión, porque me gustaría acabar como hemos empezado, ¿vale? Entonces, os vais a poner de pie un poquito. Tenemos en cuenta que estamos en alto, ¿vale? Entonces, tened en cuenta, por favor, esto para no tirar a nadie, ¿vale? Yo os he dicho que la pasión es importante, y si queremos tener éxito, pues nos garantiza un 35% de las probabilidades de que lo tengamos. Entonces, para tener pasión, lo que tenemos que hacer es entender qué me da la pasión y qué me la quita, ¿no? La pasión es el resultado de la motivación, lo que me lleva hacia adelante. Y lo que me lleva hacia adelante es la expectativa de qué va a pasar si yo hago algo. Entonces, si yo monto una empresa y con esa empresa voy a hacer algo social muy importante, o voy a ganar mucho dinero, o voy a conseguir que mi familia esté bien, es decir, si hay una probabilidad alta de que vaya a haber un resultado y ese resultado es valioso, yo me muevo hacia adelante, ¿vale? Pero hay algo que a mí me frena. Y resulta que eso es súper, súper valioso. Y yo sé que tengo que hacerlo, pero me frena el miedo. Me frena el miedo y yo intento tener pasión porque sé que me garantiza un 35, pero viene el miedo y me echa para atrás, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio. Tenéis a alguien al lado, otros lo tenéis detrás. Intentad poner toda la pasión ahora con la cabeza para sacar vuestro proyecto adelante y para tener una empresa maravillosa que crezca como mínimo un 10% el año que viene. Y el que está al lado es el miedo, le echa para atrás. A ver dónde llegáis. Venga. El miedo. Venga, pasión y miedo. Porque si no, os voy a decir lo que va a pasar. Esta tarde os vais a olvidar de lo que es la pasión. Y quiero que os acordéis de la cara del que teníais al lado y digáis, me está matando. ¿Vale? Entonces, uno la pasión, el otro el miedo y a tirar para adelante. Porque no os olvidaréis de mí ni de él. Venga. A ver quién consigue tener un 35% de pasión. Va. Ven, pan, conmigo. Ven, aquí. Vamos a hacer una demostración. Mira, te echa para adelante. Tú ta pasión, yo el miedo. Venga, venga. Muy bien, apasionado. Venga, un segundo de pasión. Vamos, empujar. Vale, ya está. Si no, los que no lo hayáis podido hacer, os quedáis con la demostración que hemos hecho aquí. Importante. Seguridad. A ver, importante. Quiero que de verdad, entendáis la importancia de la pasión y la importancia del miedo, ¿vale? El miedo es un mecanismo de supervivencia. Lo que no podemos hacer es tener pasión y tirarnos a la piscina en todo, ¿vale? Nosotros necesitamos tener miedo, porque sin el miedo no vamos a poner esa cabeza que cuando un proyecto no deba seguir adelante o no deba ponerlo en marcha, necesito tenerlo, bueno, pues muy claro y parar. Necesito esa cabeza fría también, ¿vale? Entonces, cuando yo os hablo de la pasión, no es pasión porque sí, ¿vale? Entonces, quiero que tengáis también muy presente el miedo, que tengáis presente, pues, la cara que os ha empujado hacia adelante, ¿vale? Pero no le podéis dejar, porque vuestro objetivo es tener la pasión. Entonces, vosotros podéis tener mucho éxito para lo que vais a necesitar: el ingenio, la pasión, la tecnología y el sexo en cuanto a rentabilizar lo que os hace distintos de los demás, y os convertiréis en lo que se llama los innolíderes, que son las personas capaces de innovar y sobre todo de inspirar a los demás para que hagan lo mismo, porque es el cambio que todos necesitamos. Gracias.
Preguntas. ¿Quién me quiere llevar la contraria? Mira, muy fácil. Sí, sí. Normalmente, cuando hablamos el género masculino, el género femenino, vamos a las diferencias de las personas y se habla de género, no se habla de sexo. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que el género es para las cosas, el sexo es para las personas. Entonces, la recomendación del sexo es, hombres, sacad lo que os hace rentables, aplicando precisamente la gestión de las emociones. Mujeres, diferenciaros de los demás y sacar la parte interesante del lado masculino, que la hay y es muy importante, porque con esa doble visión podréis innovar más. Entonces, toda aquella persona que quiera emprender o que tenga equipos, lo que tiene que ver es cuál es la diversidad que tiene en su organización y aprender a gestionarla con eficiencia. Y esa es la parte del sexo. ¿Y eso significa que si tienen más hombres que mujeres o más mujeres que hombres, no está equilibrada la organización? Hay organizaciones donde de manera natural hay más hombres que mujeres, pues porque hay más profesionales, bueno, pues formados así, por ejemplo, en el mundo de las tecnologías. Lo que hay que aprender es a gestionar de manera distinta uno y otro. Te pongo un ejemplo. En el mundo de la tecnología, a las mujeres nos motiva mucho el reconocimiento del jefe directo. A los hombres les motiva mucho estar alineados con la cultura organizativa. Si tú eres el CEO de una empresa, y en este caso estoy poniendo el caso de una empresa tecnológica, tú tienes que asegurarte de fomentar una cultura de innovación que favorezca el comportamiento creativo. Pero en el caso de las mujeres, te tienes que asegurar de que el jefe directo, aparte de recompensar el trabajo bien hecho con una buena nómina o unos objetivos, se asegure de reconocer en público el trabajo bien hecho de las mujeres, porque es lo que va a hacer que ellas den su 100%. Y en el caso del hombre, eso no siempre es así, porque hay otro factor muy importante social en Occidente en general, que es el tema de la envidia. Si tú reconoces en público el trabajo bien hecho, lo que te cuentas muchas veces es el factor de la envidia, y entonces motivas a uno y desmotivas al otro. Pero en el caso de la mujer lo tienes que hacer. En el libro lo tenéis explicado. ¿Ha quedado claro el sexo? ¿Queda claro, no? Os cuento la anécdota. El libro se llamaba Ingenio, Sexo y Pasión y, bueno, pues no nos atrevimos. Entonces me dijo Javier Pérez Caro, que es además vive en Sevilla, es crítico literario muy conocido, y me dijo, te has equivocado, porque es el único libro en el que tenía sentido ponerlo. Y luego Pilar Jericó, en una reunión donde yo no podía hablar de género, me dijo, Silvia, deja de hablar de género porque es para las sillas. Y dije, pues tienes toda la razón. Y entonces voy a dar este reconocimiento a la necesidad de gestionar de manera distinta, porque así sacaremos el 100% de todos. Y esto no va solo para las mujeres, va también para la importancia de los hombres, de que hay personas pues que hacen las cosas distintas en el día a día y hay que reconocerlo y premiarlo, aunque fracasen. ¿Más preguntas? ¿Has hecho algún estudio referente a las empresas que propician tener una mayor conciliación entre la vida laboral y familiar? Oye, ese tema es buenísimo. Y además, yo ese en concreto no lo he estudiado, pero sí que tengo acceso. En la presentación tenéis mi correo electrónico, es sleal@profesor.ie.edu, ¿vale? Si no lo pedís. Os puedo mandar ahí un estudio oficial hecho en España, pero coincide con los datos también globales, que dice que las personas somos más rentables teletrabajando. Más rentables, ¿vale? Porque el trabajo en casa precisamente favorece más que perdamos menos el tiempo. Y en España me parece que estaba en torno al 30%. No recuerdo el dato exacto, pero lo publicó el Mundo. No sé si te he respondido. Si tienes todavía alguna duda. Yo tengo una pregunta, Silvia. Antes has dicho, y estoy completamente de acuerdo, en que la mujer necesita un tipo de motivación distinta al hombre, que es la de reconocerse en público. Completamente de acuerdo. ¿Pero qué hacemos en una empresa en la que todas somos mujeres? ¿Cómo lo gestionamos esa situación? Fíjate, aquí tengo la respuesta, la di hace 2 semanas en una columna en el ABC y este lunes lo sale en una columna que tengo en El Mundo, ¿vale? Y
le he llamado algo así como somos nuestro peor enemigo muchas veces, ¿no? En demasiadas ocasiones somos nuestro peor enemigo, porque yo lo que estoy viendo también en algunos casos es que cuando hay demasiadas mujeres nos hacemos la competencia de alguna manera. Entonces, en este caso lo que hay que hacer es poner conciencia y humildad. Humildad en cuanto a que tenemos que aprender de todos los que tenemos alrededor, porque nuestros mejores maestros son los compañeros de viaje, hombre o mujer, me da igual, y tener que ponerle conciencia, porque algo ha pasado ahí que ha hecho que no nos cuidemos lo que necesitamos a nosotras mismas, ¿vale? Ahora, no hay tantas empresas con mujeres, pero efectivamente tenemos que ponerle también solución. ¿Sí? ¿Más? Vale, no me ha quedado claro, lo siento, digo. Era meditación. Ah, meditación, vale. Sí. Sí, pero yo te voy a enseñar a meditar. Mira, te explico. La meditación... Bueno, yo te voy a contar además mi anécdota personal. Cuando me dijeron hay que meditar, me dije, va, voy a ir esta tarde, ¿no?, a meditar. Y entonces me apunté a un curso de 2 horas. Y yo pensé que meditar era que tú te pones a meditar. Meditar en el sentido de voy a meditar. Entonces yo en ese momento tenía que definir la estructura organizativa de mi organización y me llevé los papeles para meditar. Claro. Esto me pasó a mí. Cuando llego, me encuentro que precisamente lo que me dicen es, no, o sea, además empieza por 2 horas. Lo que tienes que hacer es parar tu cabeza, ¿no? Yo lo vi en un programa de televisión de Punset, que lo presentaba. Bueno, yo ya lo había leído, pero lo vi ahí, que me quedó clarísimo, como que tú tienes tu cerebro, donde va trabajando de manera consciente, y luego tienes un montón de conocimientos y demás inconsciente, todos lo sabemos, ¿no?, que tú algunas veces coges del consciente y lo subes, pero te llevas lo que está más cerca de tu capa consciente, ¿no? Claro, si tú trabajas así y te coges lo que más está más cerca, todo esto te lo dejas ahí. Entonces, ¿no os ha pasado que alguna vez habéis estado en la ducha y de repente, ¡pua!, os viene, ¿no? O estáis conduciendo, pasa mucho cuando estás conduciendo, y te viene una idea de, ¡oh, que no se me olvide hacer tal cosa!, ¿no? Eso no es casual. Eso es porque en ese momento tú desconectas, ¿no? Desconectas la cabeza y estás en otra cosa. Estás en otra cosa que no requiere atención. Ojo, que no requiere atención quiere decir que sueltas. Y en ese momento te viene lo que tú necesitas de aquí, pero a lo que no llegas desde el consciente. Y entonces, si esta tarde quieres probar 5 minutos, lo que te va a pasar es lo que me pasó a mí, que casi me vuelvo loca, que me siento y me dicen, para la cabeza. Voy a parar la cabeza. Entonces me viene un pensamiento. Y dices, fuera. Y relajado. Te viene otro pensamiento, fuera. Relajado. Y les vas echando. Y poco a poco lo conseguirás. Pero si no va contigo, meditación dinámica. ¿Qué tienes que planchar? Coges la plancha e intentas parar. Cuando estás en la ducha, hay personas que están en la ducha y están venga a pensar, pero te dejas. Y es ese momento. Y en ese momento te viene. Entonces, eso es la meditación. Entonces, si no queréis hacerlo sentados, de la otra manera. Pero hay que intentar soltar. Soltar para que venga el otro. ¿No os ha pasado alguna vez lo de la ducha? Sí, ¿verdad? Pues no penséis que ha sido un milagro. Está científicamente demostrado. ¿Vale? Entonces, cuando busquéis una solución a algo, no os vayáis a meditar a mi manera. No. Iros al spa. Coged la bicicleta, parad la cabeza, porque vendrá, ¿vale? Sin esfuerzo, sobre todo sin esfuerzo, ¿vale? Más. Y si no me queréis hacer caso a mí, Time, la revista Time, como lo que venden. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia.